y recibilo en todo el país. El domingo Goñi con Uruguay y Túnez desde la posición habitada. Habitaba, hacemos la vida más fácil. El Mendoza por la Copa del Mundo, Uruguay necesita por lo menos un empate. Con un empate se mete. Acá viene Argentina, remate, está el otro. Viene gol. ¡Gol! ¡Gol! Argentino Infantino. Gino Infantino apareció por la izquierda, estaba al caer. Estaba la sensación que en cualquier momento podía venir el segundo gol argentino. La pelota vino hacia el costado izquierdo. Cuando la robó en la salida Romero, primero la tuvo que capturar y robar en la salida de Nueva Zelanda. Y después sí, Romero para Infantino. Infantino en el vértice del área, entrando por la izquierda. En el vértice del área menor, definido de zurda, cruzado contra el palo izquierdo. Argentina gana por 2-0 sobre Nueva Zelanda. Y parece que le baja la cortina el partido. Infantino manda, y no es novedad, también el área rival, la presión de Argentina, ese costado derecho de la defensa de Nueva Zelanda, hace agua por todos lados. Saca dos goles de ventaja del elenco albiceleste, que hoy viste de azul. Partido fácil, partido de trámite sencillo para el conjunto albiceleste, que reitero, se mete como primero en la siguiente ronda del Campeonato del Mundo. Este partido puede dar para goleada categórica del elenco de Mascherano. Habita, pasemos la vida más fácil. En función del sudamericano que jugaron, deben rendir mucho más, ¿no? Tanto Fabricio Díaz como Luciano Rodríguez, y el equipo lo siente cuando no están. Ya vamos a ir a Argentina, ya vamos a tomar contacto con Fernando Pérez, ya vamos a tomar contacto con Maxi Bogoni, con Juan Carlos Elsa desde Mendoza, esperando el domingo por Uruguay Túnez. Se viene Romero, va Romero, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Argentino, golazo, Lucas Romero. Golazo de Romero, como para no gritarlo así, claro que sí. Hay que gritarlo con esa fuerza y esa pasión. Si robó la pelota a la mitad de la cancha, arrancó, lo dejaron ir, le dieron espacio, le dieron terreno, y a unos 5, 7 metros al borde de la media luna, sacó un zurdazo impresionante, apuntó y tiró la bala blanca arriba para meterse en el ángulo superior izquierdo. Argentina golea, Romero hace un golazo, Argentina 3, Nueva Zelanda 0. ¿Y acaso pueda estar entre los mejores goles del Campeonato del Mundo Sub-20? Un zurdazo inapelable, lo hizo todo, lo contó todo Bruno por Oriental, el remate de Romero, que él había sido artífice también para el juego ofensivo del equipo. Ahora es obra suya este verdadero golazo. Argentina juega voluntad. Pasamos la media hora y ya lleva 3 goles a favor. Habita, pasemos la vida más fácil. Bueno, acá se viene Argentina, puede estar el otro centro para Belli. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, apareció el de Rosario. Porque Rosario siempre queda cerca, dice Vélez. Apareció en el área para recoger el centro con golpe de cabeza. Cuando la metió Parrones desde la izquierda, Vélez con el parietal derecho arriba. Violento cabezazo, Argentina golea. Si es que estaba habilitado Parrones, le gana a Nueva Zelanda por 5-0. Se contorneó muy bien, acomodó el cuerpo y cabeció notable, lejos del alcance del portero arriba. Potente cabezazo de Vélez, después del buen desborde por la punta izquierda para llegar a la lotería en San Juan. Festejan los hinchas, festejan las 25.000 personas o más presentes. Argentina se floreó frente a Nueva Zelanda. No fue partido, Argentina jugó a voluntad en la noche y pasa primero y como candidato en este Campeonato del Mundo. Habita, pasemos la vida más fácil. Hoy la 12 para crecer. Está